Para nada. ¿Qué sigue? A casa. La tormenta inaugura. Prepararé todo. Thank you.
¡Los árboles se están cayendo! Eso estuvo cerca. ¡Está volviendo hacia aquí! ¡Atreus! ¡No quiero pelear contra ti! ¡Estoy perdiendo el control! ¡Resiste! ¡El símbolo de protección está cerca! ¡Oh, no! ¡Brilla, no somos tus enemigos! ¡Ella, espera! ¡Por favor, no me hagas hacer esto! Atravesamos el símbolo. ¡Lo logramos! Vámonos a casa. Speki, Svana, ¡vamos! Siento no haber podido disparar. No deseaba que pudieras. Sigo esperando que lo olvide. Le salvaste la vida. Maté a su hijo. No hay forma de que olvide eso. Sí. Supongo que matar a Baldur realmente trajo el fin Volvolder. No ha dejado de nevar después de ese día. ¿Crees que mejorará alguna vez? Algún día. Pero lo peor está aún por venir. Debemos ser fuertes. Yo lo hago. Voy por el ciervo. Vamos, chicas. No lo oigo. Siempre saluda. Atreus. Fenrir, ¿estás bien, chico? ¿Estás bien, muchacho? ¿Estás bien? Sí, lo sé. Yo también te extrañé. ¿Dónde está tu comida? ¿Tienes hambre? Vamos, muchacho. ¡Debes comer! ¡Come! ¿Qué? ¿Es muy grande? Eso es. Buen chico. Atreus. El tiempo se acerca. Debes prepararte. ¿Para qué? Sigue comiendo, quiere vivir. Se está muriendo.
eres un buen chico. Un chico valiente. Rápido y fuerte. Pero ahora descansarás. Tranquilo. Estaré bien. Ya puedes liberarte. Tienes que liberarte. Sofna. Ofra. Besu. Sofna. Hedón. Sofna. 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 Entrenemos. ¿Qué? No. Es la mitad de la noche. Eso no detiene a nuestros enemigos. ¿Por qué? ¿Para qué? Entrenar es todo lo que hacemos, siempre. ¡No basta! ¡No podemos ocultarnos siempre! No nos escondemos. Nos preparamos para una pelea para la que no estamos listos. Ahora ve. Se acaba el tiempo. Las profecías dicen que Fimbulvultr es antes del Ragnarok. La guerra se aproxima. Lo que sea que se supone que Loki debe hacer, lo está haciendo ahora. Mi historia no termina escondiéndome en este bosque. Debería estar afuera, descubriendo quién soy, quién es Loki. No permitiré que pelees contra los dioses. No quiero pelear contra nadie. Solo quiero respuestas. ¿Y si te conducen a una guerra contra Asgard? Quizás es lo que quería madre. No sabemos qué quería madre. Parece que nunca lo sabremos. Mira. ¿Puedo tener un momento a solas con Fenrir antes de enterrarlo? Bueno, reconocería esa austera expresión donde sea. ¿Quieres decirme qué fue lo que pasó? El lobo ya no está. Oh, no. No, Fenrir. ¿Cómo está el chico? Nada bien. Va a enterrarlo. Ah, maldición. Muy bien, hermano. Buenas noches.
¿Kratos? ¿Te me unes? ¿Estás listo? Caminas como si llevaras a Ymir sobre tus hombros. Esta es tu cacería. Te seguiré. Muy bien, gruñón. Murió hace poco. Al menos no sufrió. Debo descifrar tus gruñidos. Dime qué piensas. Cazamos un depredador. Un lobo, sí. Los depredadores matan. Es el orden natural de las cosas. Tus palabras son erróneas. Shh. Acércate lentamente. Está bien, pequeñín. Queremos ayudar. ¿Cierto? No. Vamos. El lobo enfermo que hallamos más allá del símbolo logró entrar. Como dije que lo haría. Debimos hacer algo. No era nuestro problema. Ahora lo es. Un problema no tiene que llegar a nuestra puerta para que sea nuestra responsabilidad. Si tenemos el poder de reducir el daño que podría causar, debemos actuar. ¿Quiénes somos para escondernos y no hacer nada? No nos escondemos. ¿Me harás levantar eso? Buen chico. ¡Fey! ¡Fey! Se acaba el tiempo, mi amor. Y hay mucho que hacer. ¡Hermano! ¡Hermano! ¿Hermano? Está Atreus. Por eso mis gritos. Nunca volvió a enterrar al lobo. Ya pasó bastante tiempo. No puede estar lejos. Veamos. Huellas que se dirigen al río congelado. Lo más probable es que sea allí donde hizo el entierro. El fuego está menguando. ¿A dónde más pudo haber ido desde aquí? Cerrada. Sí.
Esto no ha sido abierto. Tampoco hay huellas por aquí. El abismo de Baldur es demasiado inestable, hermano. El muchacho no lo intentaría. ¿Crees que tomó un atajo a través del reino entre reinos? No, las piedras no se han movido. Hermano, el suelo es más blando junto al río congelado. De seguro ahí es donde cavaría. Deberíamos buscar, ¿no? No creerás que estaba entrenando. ¿En medio de la noche? Yo lo sugerí. ¿Lo hiciste? ¿Para qué? Pasa por un duelo. Ay, Kratos. Sé que lo intentas. Se arrastró por aquí. Parecías preocupado mientras dormías, incluso siendo tú. ¿Pesadillas? Sueño con el pasado, casi todas las noches. Ah, ¿los viejos tiempos en Grecia? No. Parece que Fey está tratando de decirme algo. ¿No querrás decir que hablas con fantasmas otra vez, hermano? No, pero es algo más que un recuerdo. Usa tus palabras, hermano. El rastro termina aquí. Y no estamos solos.
detrás de ti. ¡Cuidado! ¡Izquierda, hermano! ¡A tu izquierda! ¡Malditos saqueadores! No deberían estar tan cerca. Deberíamos revisar el símbolo de protección. Hay un árbol más adelante, ¿sí? ¿Y bien? Tenías razón. El símbolo está roto. Eso explica a nuestros intrusos. ¿Qué pasó aquí? Un oso destrozado. ¿Cómo? Un oso más grande, herido. La pelea destruyó el árbol. Tenemos que encontrar a Atreus. Sí. Entre las bestias salvajes y los saqueadores, puede haber buscado un refugio. Sigue el rastro, lo encontraremos. Ah, necesitamos otro camino. ¡Ajá! El rastro está al otro lado de esa brecha, si despejas el camino. No lo hallaremos por aquí. Busquemos ese rastro de sangre. ¿Alguna idea de qué pudo haber hecho que el muchacho se alejara? Discutimos. Me acusa de esconderme de Odín. Uf, lo más sensato es mantenernos ocultos después de matar a tres de los suyos. Algún día rendiremos cuentas. Por eso Atreus debe aprender a sobrevivir solo. Ah, esto es sobre esa profecía. Solo porque los gigantes te tenían muerto en un muro lleno de predicciones acertadas. No creo en las profecías. De acuerdo. Bien. ¿Qué crees tú de las profecías, Mimir? Soy escéptico por naturaleza. Aunque hemos visto cosas que desafían toda explicación. Así que, hablando como el hombre más inteligente que existe, no tengo la menor idea. Go!
de ti, hermano. Bien, ¿dónde quedó el rastro? Tendremos que rodear y seguir el rastro del otro lado. ¡Sacador a la izquierda! ¡Fuego detrás de ti! Cerca. Sé lo que estás pensando, hermano, pero Atreus puede arreglársela solo. Le has enseñado bien. Es lo que él siempre dice. Antorchas y los rastros conducen dentro de esa cueva. Bueno, sabemos a dónde vamos. Podemos hallar un modo discreto de entrar. ¿Cómo podrías hacer eso? ¿Son a los que rescataste de los lobos? No. No llevan mucho tiempo aquí. El rastro pasa por aquí. Nos adentra más. Habrá más. Alguien se interpuso en el camino del oso. ¡Fuego! ¡Arriba! ¡Ah!
Eso tiene una onda. Cuidado, hermano. ¡Aquí! Bueno, es mejor así. Busquemos una salida. Tal vez Atreus vino aquí buscando refugio. Siguió avanzando cuando vio a los saqueadores y el oso vino a toda prisa. Admito que fue un ataque impresionante. ¿Crees que el oso perseguía a Atreus? Bueno, lo más probable es que el oso estuviera herido y Atreus lo persiguiera para ayudarlo. ¿Sabes cómo es? Encontramos al oso, o él a nosotros. ¡Aquí viene! ¡Parece enfadado! Yeah!
¡Atreus! ¿Qué? Primero, concéntrate, cúrate. ¿Qué sucedió? No lo recuerdas. Enterré a Fenrir. Y luego, no estoy seguro. Estaba tan triste. Y luego estaba enojado. Luego asustado. Yo recuerdo correr. Había un oso atacando y me defendí. Pero tuvo que ser un sueño. Tus emociones te transformaron. No sabía que podía hacer eso. No hiciste nada. Te superaron. Por eso no debemos abandonar el entrenamiento. No conocemos el alcance de tus habilidades. Serán peligrosas sin disciplina para controlarlas. Ya me enseñaste disciplina. Necesito más que eso. Quiero respuestas. Respuestas que no tienes. Respuestas que solo tenía tu madre. Respuestas que escondió. ¿Y si hubiera alguien que nos ayudara? ¿Alguien que nos pudiera dar respuestas sobre los gigantes y sobre quién debe ser Loki? Atreus. ¿No ayudaría a entender en qué me estoy convirtiendo? ¡Atreus! Escúchame. Podría haberte matado. Hasta que aprendas control, no tomaremos riesgos innecesarios.
La inactividad también es un riesgo. Tú me enseñaste eso. Deja de pensar como padre por un momento y piensa como un general. ¡No! No. Recupérate. ¿Vamos a hablar de que el niño pueda convertirse en oso? Sí, ¿lo haremos? Ahora no. Tenemos que reparar el símbolo de protección y volver a casa. ¿Qué le pasó al símbolo de protección? Tú. Así que me culpas a mí. No te estoy culpando, Atreus. Bueno, dile a tu voz que... Cuando digas, padre. ¡Ahora! Así que, chico, además de tu don de lenguaje y de escuchar los pensamientos de las criaturas, ¿hay alguna otra habilidad mágica nueva de la que informar? No realmente. ¿Qué hay de Fenrir? ¿Qué hay de él? Cuando murió, ¿hiciste un hechizo? No, no lo hice. Pero vi una luz. No sé de qué estás hablando. Tal vez fue un truco de Fimbulbetr. He visto bastantes. Ya reconozco dónde estamos.